pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc. Quina estació de l'any estem? Aquest matí ho sabia. La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment. Carmen Elías Porcamino. José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón. Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho. No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto. Necesitamos un título para esta película. La gran tragedia. ¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea... Amiga del alma. Inicio de semana, igualmente. Buenos días. ¿Cómo te trató nuestra productora al momento de llegar a los estudios? Me dijo, específicamente. Quiero que sepas que me dijo a contenido. A contenido. Hoy no podemos, bueno, hablar, no podemos hablar de nosotros, de nuestra. Nuestro magazine cosas aquí, personal. Que siempre hacemos como una pausita en actual para que. O la cosa orgánica. No, a ella no le gusta, ella es a contenido. Vamos y precisamente a contenido. Estábamos viendo el tráiler de la película Mientras seas tú, que bueno, nos llamó muchísimo la atención, nos cautivó porque además pertenece al qué. Al Festival de Cine Español de este año. Es importante decir que esta película no es la única recomendación. Vamos a recomendarles todo el festival que ya está en el Trasnocho Cultural con títulos estrenados en España el año pasado y este año. O sea, son títulos recientes para nosotros, que esas películas no nos llegan tan fácilmente. Esta película, Mientras seas tú, es dirigida por una venezolana, Claudia Pinto. Okay. Claudia Pinto dirigió La distancia más larga hace muchísimos años. Es una película que se filmó acá en la Gran Sabana, no sé si recuerdan. Y la protagonista de esa película es la actriz que vemos en este documental, que es Carmen, sin la N, Carmen Elías. Es una, bueno, una señora que hace 4 años fue diagnosticada con Alzheimer. ¿Qué pasa con Claudia y esta actriz? Que terminan siendo amigas después del rodaje de La distancia más larga. Claudia, por supuesto, está establecida en España, ya produce contenido para televisión. De esos venezolanos que uno no sabe que están haciendo cosas importantes en otros países. Y bueno, en el caso de Claudia, pues lo está logrando con muchísimo éxito. Entonces, bueno, se hace amiga de esta actriz, de Carmen Elías. Y al momento que le diagnostican el Alzheimer, Claudia estaba ahí a su lado, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que ellas deciden hacer una película que en principio iba a ser secreta. Okay. Vamos a hacer un registro de cómo avanza tu enfermedad para ver cómo te puedo ayudar, en fin, dar como una herramienta audiovisual. Y la película terminó siendo, bueno, un proyecto cinematográfico que se ganó el Goya este año como mejor documental. O sea, es un premio súper importante, en este caso por una realizadora venezolana. ¿Qué hace Claudia Pinto con esta película? Registrar el avance de la enfermedad del Alzheimer en esta actriz, pero lo hace sin amarillismo. De hecho, la película se iba a llamar Aquí y Ahora, porque lo que registra es como el momento presente de la actriz. Se repasa por su carrera, o sea, hace un viaje por toda la carrera de Carmen Elías en España. Y esto contiene muchísimas entrevistas de ella y su relación, bueno, con esta nueva condición que, por supuesto, es muy dolorosa. Pero tampoco es una película dramática, tampoco es una película cuyo fin es que tú, o sea, sin duda que te conmuevas, pero no hasta las lágrimas, no causarte, digamos, angustia, sino más bien como... Es una película que ella la describe como acompañar a una persona en este proceso del Alzheimer. Cuando hablas de que tiene entrevistas dentro de la película, ¿es medio formato documental, quizás? Es un documental, de hecho, okay. Un documental con todas sus letras. Como les digo, tiene imágenes de archivo de la carrera de Carmen Elías, pero a la vez son entrevistas recientes, o sea, entrevistas, digamos, del año pasado seguramente, que Claudia coloca allí. Y bueno, es un poco lo que opina la actriz sobre esta condición del Alzheimer. En el documental se colocan datos como que en España solamente 900.000 personas aproximadamente padecen de la enfermedad del Alzheimer. Wow. Entonces, bueno, esto sin duda es un documental de alguna manera científico, pero por otro lado como muy personal, ¿no? Porque habla de este acompañamiento. La directora aparece en el documental. Bueno, en los documentales los directores a veces salen emitiendo alguna opinión, algún comentario. Entonces, bueno, esto, como les digo, no es la única recomendación porque dentro del festival hay muchísimas opciones, hay todos los géneros, en fin. Unas más explícitas que otras, que no, obviamente, las buenas no podemos mencionarlas aquí en lo actual porque son las 9 de la mañana, pero yo creo que en las redes sociales nuestro equipo de producción nos va a dar permiso para poder... Claro, incluirla, sin duda, porque estamos hablando concretamente de género, acción, drama. Exacto. Está la película de Almodóvar, que la vamos a comentar la semana que viene,
porque la voy a ver esta semana en la función para la prensa, pero ya la semana que viene va a estar en la cartelera disponible para todo el mundo. Okay. Este documental ha sido muy exitoso, pero sabemos, como bien dices, que de repente el género documental no es el que atrae a las masas, ¿no? Sino un público como muy específico. Sin embargo, pienso que siendo directora venezolana y un tema tan sensible como este, puede ser interesante para el público adulto, sin duda. Y solamente puede ser disfrutada en el Trasnoche Cultural, sí, ¿correcto? Ahí es la programación. También hay proyecciones en el interior del país. Entiendo que, por ejemplo, en Barquisimeto, en el estado Lara, y probablemente también en la Isla de Margarita hay alguna programación especial, pero ahí sí tendría que chequear la cartelera del Trasnoche Cultural. ¿Qué otra recomendación podríamos tener? Dentro del festival, bueno, como les decía, la de Almodóvar, La Habitación de al lado, tienen que verla sin duda, porque es una película que se ganó el León de Oro este año, seguramente va a estar en la carrera por el Oscar, es la primera película de Almodóvar en inglés, y es como, bueno, el plato fuerte de este festival. Como les digo, la voy a ver esta semana, para la semana que viene, decirles cómo me fue. También está una que se llama Todos los Nombres de Dios, sobre un caso súper impactante ocurrido en Madrid, del cual no podemos dar muchos detalles por la hora. 200.000 especies de abejas es otra película que en los premios Goya en España este año le fue súper bien por el tema que toca, que tampoco podemos tocar acá, pero como les digo, son géneros variados, diversos para todos los públicos. Hay una comedia o tragicomedia que se llama Chinas y usa un poco el tema de la transculturización de personas de China en España. En fin, hay diversas opciones y todas están ahí en este festival. Realmente todas me llaman la atención, pero habrá que esperar entonces, como tú dices, para que puedas ver y estar todo de manera minuciosa la de Almodóvar, porque siento que esa es la que más va a conectar con toda la audiencia, que, más que todo venezolana. Totalmente, porque acá Almodóvar tiene un montón de seguidores y, ojo, el festival también tiene un montón de seguidores. Ya tiene, creo que, casi 30 años, casi 3 décadas ofreciendo el cine de España en Venezuela. Esto, por supuesto, a través de la embajada, etcétera, etcétera.